Cada vez queda menos para el esperadísimo lanzamiento de la cuarta entrega de la popular saga Devil May Cry, un título que tras considerarse en un principio como exclusivo para PlayStation 3, finalmente también verá la luz en las plataformas Xbox 360 y PC. Su argumento nos sitúa en el Castillo de Fortuna, un lugar donde se concentra la Orden de la Espada, un clan religioso a la que pertenecen los Caballeros Santos, un grupo que adora a Sparda, el legendario caballero oscuro del que tanto es hijo, y que al igual que él han hecho un juramento con el fin de acabar definitivamente con todos los demonios. Sin embargo, la principal novedad residirá en que en esta ocasión el protagonista no será Dante, sino que por primera vez toma su relevo un nuevo personaje de nombre Nero. Si bien es cierto que su parecido con Dante resulta muy elevado, aunque mostrándonos un look algo más joven. Además, a diferencia de Dante, que es mitad demonio, Nero sí es completamente humano, pero con la salvedad de que su brazo está poseído, lo que le permite hacer uso de diferentes habilidades mágicas especiales. En cualquier caso, para alegría de los incondicionales fans de la saga, Dante también estará presente en la aventura y será igualmente un personaje que podremos llegar a controlar, aunque únicamente en determinados momentos de la partida. Ya por último, también se sabe de otro nuevo personaje que hará aparición en esta entrega, una joven de nombre Kirie, a quien Nero considera como una hermana y que a pesar de no ser un personaje jugable, sí tendrá un peso muy importante en la trama del juego. Entrando en su jugabilidad, básicamente su mecánica se conservará prácticamente intacta con respecto a lo que ha visto en las anteriores entregas. Es decir, un título que ante todo apuesta por la acción más directa mezclada con ciertos elementos de exploración y la resolución de algún que otro puzzle. Aunque aún así se han añadido ligeras novedades, como por ejemplo nuevas armas y nuevos movimientos. En concreto, Nero dispondrá de dos armas principales, una espada conocida con el nombre de Red Queen que le fue otorgada por la Orden de los Caballeros Negros y un revólver de nombre Blue Rose, pudiendo ambas ser mejoradas a lo largo de la aventura. Por su parte, Dante podrá hacer uso de la espada de su padre conocida como Rebelión y de sus ya dos características pistolas gemelas de nombre Evan y Marfil. Ya para terminar, solo nos queda decir que su apartado gráfico nos mostrará un mejor nivel que nunca, haciéndose evidente el salto a la nueva generación tanto de los personajes como de los escenarios, los cuales ahora gozarán de un altísimo nivel de detalle, destacando en ellos especialmente los nuevos efectos de luz en tiempo real. Devil May Cry 4 tiene prevista su salida para este mismo año, habiéndose confirmado ya que nos llegará a España de la mano de la compañía ProAid, aunque de momento y a día de hoy su fecha exacta de lanzamiento sigue siendo toda una incógnita. Devil May Cry.